C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Hoy es la visita al zoológico espacial. ¡Rayos! ¿Es verdad? ¿Y qué hora es? Mira eso. Avísale, abuela. Voy a buscar a Dalila y la nave. ¡Jefe! Disculpa. Al fin. Están listos. ¡Listos! ¡Allá vamos! Dicen que hay un nuevo animal en el zoológico y muy peligroso, el Bramontono 45A. Creo que ellos piensan lo mismo de nosotros. El único que está encerrado por lo peligroso que es. Atención, atención. El Bramontono 45A ha escapado. Sin pánico. Todos a sus naves. Atención, atención. El Bramontono 45A ha escapado. Vamos rápido, niños. ¿Quién sabe lo que hará ese bicho suelto? Abuela. Oh.
oyó ese ruido. Sí. Sifi. Abuela. Sifi desapareció. Sifi. ¿Dónde estás? Sifi. ¡Uy! ¡Me vas a acabar de soltar! Oiga, no me grite, que eso es de mala educación. ¡Sifi! ¿No te da vergüenza? Tan grandote asustar así a una pobre viejita. ¿Qué pasa? ¿Tú tienes la culpa por ser tan feroz? ¿Sí, tú? Dice que no es feroz y se fue del zoológico porque no tenía amigos. No me gusta estar encerrado. Pero, ¿por qué asustas a la gente? Dice que él no es malo, que solo trataba de jugar. Pobrecito. Lo que pasa es que todos se asustan al verlo. Es que siempre está serio, bravo. No sabe reír ni ofrecer su amistad. Pues que ría, claro, y demuestre su amistad. ¡Eso es! Una sonrisa de verdadera amistad es lo más lindo del mundo. ¡Sí, se ría! ¡Que se ría! ¡Ríe! ¡Pero ríe! Dice que no sabe. Vamos a enseñarle. ¡Arriba, vamos! Verás que tu problema tiene pronta solución. No está en ningún planeta, está aquí en tu corazón. Sonreirás y los amigos lloverán. Porque reír a todos gusta por igual. Y si ríes tú, todos querrán tu amistad. Y así serás feliz, contigo el mundo cantará. Cambia esa cara tan rara y tan fea. Ay, que de esa forma no habrá quien te vea. Pero Bramonto no puede.